Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes. México es un país compuesto por una amplia riqueza de culturas, tradiciones, etnias, lenguas, religiones, identidades y expresiones. Sin embargo, es en esta diversidad que en ocasiones no se logra el entendimiento y algunas personas realizan actos de discriminación y de rechazo que no solamente terminan en discursos o pensamientos de odio, sino en acciones concretas como lesiones y hasta homicidios. La discriminación sigue presente en los diversos espacios de interacción social, en la familia, la escuela, el trabajo, la vía pública, los medios de comunicación y ahora en forma extendida en las redes sociales. Las ideas erróneas que vulneran los derechos humanos de las personas son el punto de partida para narrativas que tienen como resultado final el odio materializado en un daño emocional y físico que denigra a las personas, las minusvalora, las rechaza e incluso las agrede y ahora asesina. ¿Odiar es discriminar? Sin duda alguna. Es su máxima expresión material, la extrema, la más violenta, la que más daño hace, la que al margen justifica los peores actos en contra de la dignidad de las personas. Digámoslo claramente, los discursos de odio también matan. Odiar es la antítesis de amar, de querer, fraternizar. Es un falso sentimiento irracional y subjetivo de agravio personal que justifica anular, menoscabar, agredir y desaparecer al objeto de nuestros rencores. Lo mismo aquellos discursos que pretenden imponer una falsa superioridad étnica, un dogma religioso único o difunde ideas erróneas sobre la salud de las personas. Los crímenes de odio son aquellos comportamientos y expresiones con formas violentas de relación entre las diferencias. Se sostiene en una estructura de discriminación, rechazo y desprecio. Es decir, son comportamientos culturalmente fundados y sistemática y socialmente extendidos que promueven el desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un conjunto de estigmas, prejuicios, idealizaciones y estereotipos. El crimen de odio y discursos de odio están motivados en una supuesta superioridad, en pretender causar un daño porque la persona o personas a quienes se dirigen las acciones tienen características propias de categorías o grupos que históricamente han sido discriminados, marginados o desventajados respecto a otros o de una mayoría en un país o región. Dichas acciones afectan de manera severa a las víctimas, a su libre desarrollo de la personalidad, la protección de los derechos de la integridad personal, a la igualdad, a la no discriminación, a la seguridad jurídica y seguridad social, al reconocimiento de la identidad, protección de la salud, también a la consolidación de una sociedad democrática y plural. Lo recalco, los crímenes de odio son la máxima expresión material, la más violenta, de un tipo de discriminación y violencia que se ejerce desde los discursos que promueven estereotipos y prejuicios negativos que denigran a las personas, particularmente a los grupos históricamente discriminados, como son las personas integrantes de la comunidad LGBT, pero también a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas en situación de calle y otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Por ello, el pasado 2 de marzo presenté una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Quintana Roo, misma que fue turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos. En ella se agrega como agravante el concepto de odio en los delitos de lesiones y homicidios por diversas razones: condición social o económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico o social, nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, la lengua, religión, opiniones, discapacidad, condiciones de salud, características sexuales, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estado civil, ocupación o actividad, porque el odio se puede dar por múltiples razones.
La Constitución reconoce en el derecho a la igualdad de todas las personas con independencia de las características con las que nacemos. Define nuestra identidad, estructura nuestra personalidad y determina la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Nadie, ni el Estado, ni otras personas pueden afectar a otros con base en estas categorías, pues todos somos diferentes como personas, pero iguales ante la ley y nos asisten los mismos derechos. En esta lógica, esta iniciativa busca atender una problemática social que inhiba las conductas antijurídicas y promueva el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de Quintana Roo, fomentando una cultura de igualdad, el respeto y la no discriminación. Esta iniciativa también es acorde a lo dispuesto en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que obliga a los Estados parte a sancionar este tipo de conductas que promueven e inciden el odio y adecuar la legislación interna para hacer efectivo este compromiso. Pero, ¿cuál es la importancia y urgencia de hoy en Quintana Roo para que se apruebe esta iniciativa? Uno de los sectores que histórica y sistemáticamente han sufrido más estos actos de odio son los integrantes de la comunidad LGBT. La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia dio a conocer que durante el periodo de 1995 al 2015 fueron asesinadas 1.310 personas integrantes de la comunidad LGBTTI en México, colocando al país en el segundo lugar a nivel internacional en crímenes de odio. En Quintana Roo, de 2011 a 2016, se cometieron 49 crímenes de odio, focalizados principalmente con un 53% en el municipio de Benito Juárez, Solidaridad con 33% y Otompe Blanco con 10%. Esto sin contemplar las violencias, hostigamientos, abusos, vejaciones y en general vulneración de los derechos humanos a los que se enfrentan día con día las personas de esta comunidad, así como los asesinatos que permanecen ocultos como homicidios simples, sin que sea considerado el odio como un elemento durante la investigación. A pesar de que no en todos los casos había una relación de amistad o vínculo entre las partes, 31 de estos casos, el domicilio de la víctima fue el escenario en el que se llevaron a cabo los delitos. 12 de ellos se llevaron a cabo en la vía pública, 3 en la playa, 2 en los hoteles y 1 en el lugar de trabajo. Además, de acuerdo a lo que han referido expertos en la materia, en ocasiones la victimaria, conocía el domicilio o ya había acudido en alguna ocasión con anterioridad, lo que explica que no haya violación a la seguridad durante el acceso a la vivienda. No se pueden omitir algunos casos que han tenido mayor impacto en la población por la crudeza y la violencia del crimen, iniciando con el acontecimiento en el 2004, cuando Gumaro de Dios, alias el caníbal de Playa del Carmen, asesinó a su compañero golpeándolo en la cabeza con un cable para posteriormente comer sus restos. El 23 de junio de 2011 en Playa del Carmen, un hombre fue brutalmente asesinado con 50 puñaladas y degollamiento. En octubre de 2012, un estilista integrante de la comunidad LGBT de 24 años fue mutilado de una mano y asesinado a machetazos por otro estilista homofóbico en Bonfil. El pasado 5 de junio, en la ciudad de Cancún, un hombre con VIH fue golpeado, apuñalado, asesinado y posteriormente quemado en un intento de borrar todas las evidencias, siendo una clara manifestación de violencia extrema por razones de odio. Y recientemente, el pasado 24 de agosto, una persona de la comunidad LGBT fue asesinado a golpes en el baño de un hotel de esta misma ciudad, sumándose a una larga lista de víctimas de odio y la discriminación. En México no hay un registro oficial de estos delitos. Han sido activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil quienes han realizado esta tarea con las dificultades que conlleva no tener el respaldo legal para el reconocimiento de este tipo de crímenes. En consecuencia, la ausencia de cifras fiables sobre criminalidad por odio genera una falta de visibilidad y conciencia del alcance y gravedad del problema.
Esto pone en relieve la insuficiencia del reconocimiento de los derechos humanos en el plano normativo para su pleno ejercicio y de lo indispensable que resulta el diseño e implementación de políticas públicas para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación por motivos de diversidad, así como proporcionar las condiciones necesarias para la realización de denuncias, estudios, investigaciones, estadísticas y capacitación a personal de servicio público e instituciones oficiales respecto al protocolo de atención y prevención de los crímenes por odio con perspectiva de género y enfoque a derechos humanos. Hoy aquí quiero reconocer el valor y la lucha de muchos años de activistas y líderes que han luchado por lo que estamos a punto de aprobar. Quiero agradecer la paciencia y, por supuesto, la presencia de estos líderes y activistas de la comunidad LGBT en Quintana Roo. Al ciudadano Sigur Gallegos Cruz, enlace estatal de diversidad sexual de mi partido Morena. Del Círculo Social Igualitario, Asociación Civil, Edgar Ricardo Mora Ocam. A Miguel Ángel Tzip Mis, Conciencia LGBT MX. A Noami Hermida Nieves, de Trascendiendo Quintana Roo. Por supuesto, a Valeria Escalante Ávila, de Red de Activistas LGBT+, de Quintana Roo. Agradezco la presencia de los activistas Bernardo García Alejandré, Marco Antonio Cocón Méndez, Jorge Antonio Espinosa Chamé, Santiago Torres Miranda, Roberto José Guzmán Rodríguez y Edgar Alan Barzón Chi, enlace en Felipe Carrillo Puerto de la Diversidad Sexual. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar y agradecer al diputado constituyente de la Ciudad de México, al diputado Jaime López Vela, y sobre todo al apoyo de la Secretaría de la Diversidad Sexual de mi partido. En el análisis de esta iniciativa también intervinieron muchas autoridades a las cuales reconozco y valoro toda su aportación. Quiero agradecer la presencia en este momento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el maestro Marco Antonio To Ewam. Muchas gracias, maestro, por todo su apoyo. A la licenciada Susana Hurtado Vallejo, representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México en Quintana Roo. Al fiscal general del Estado, al maestro Óscar Montes de Oca. Al director nacional general adjunto de quejas del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, la CONAPRED, el CONAPRED, del maestro César Flores Mancilla. Y por supuesto, agradezco de manera muy especial a todos los integrantes de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, y en particular a sus presidentas, a la diputada Kira Irizán y a la diputada Judith Rodríguez Villanueva, por todo el acompañamiento y el apoyo para que esto sea una realidad. Actualmente, solo 4 estados de la República tienen el concepto de odio en sus códigos penales. Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Sinaloa. Sin embargo, en todos ellos esos casos, el concepto únicamente se refiere a casos contra integrantes de la comunidad LGBT, especialmente contra las personas transgénero. Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, hoy tienen frente a ustedes la iniciativa que presenté y que, a diferencia de lo que hoy se ha legislado en esas entidades, buscan agravar los delitos de lesiones y de homicidios por razones de odio, motivado por cualquier categoría inherente a las personas y no solamente por motivos de orientación sexual o identidad de género, para que los operadores jurídicos de procuración y administración de justicia puedan implementar dicha reforma y garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos. Estoy seguro que esta reforma servirá de ejemplo a nivel nacional. Estoy seguro que hoy haremos historia. Hoy pondremos nuestro granito de arena para que, después de tantos años de lucha de todos estos colectivos y líderes sociales, hoy se establezcan las bases para construir una mejor sociedad, una sociedad basada en el respeto y, sobre todo, en la inclusión. Por un Quintana Roo libre de violencia, libre de discriminación y, sobre todo, libre de odio, votemos a favor, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.